Las emprendedoras, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿cómo va? Sí, intentando vender. Sí, vamos a ver, hoy sábado va a andar mucha gente, lindo día, después de la lluvia. Anoche parecía que se venía el mundo abajo, pero bueno, hoy estaba anunciado un día como hoy y bueno, no falló. Hermoso, hermoso, y bueno, hoy vamos a estar desde las 4 de la tarde hasta las 9 y media de la noche, así que invitamos a toda la gente que se incorpore y que vea todos los distintos emprendedores y artesanos que tenemos en la ciudad. ¿Qué tenemos acá? Acá yo tengo venta de sahumerios, difusores y spray para textil. Mucha gente ya me dice la chica de los sahumerios. Así que bueno. Tendría que usar una túnica hindú o algo así, ¿no? No, no uso túnica, pero bueno, siempre me acompaña el Yapamala, que bueno. Bueno, felicitaciones, gracias. Bueno, muchas gracias. Seguimos en la Plaza Emprendedora. Estaban mirando de aquel lado. Falta San Antonio. Sí, no lo tenemos, pero porque no está San Antonio. ¿No? Ya le pedimos tanto que se fue. Disparó. Se fue, huyó porque le pedimos tantas veces que no, dijo yo de acá me retiro. Che, qué interesante. Esto es, mucha gente adora a los santos. Sí, tengo una clientela que se ha ido extendiendo en el tiempo. Yo hace aproximadamente 10 años de pinto, lo que me ayudó muchísimo a hacerme conocida, un poco la vidriera, digo yo, de mi emprendimiento. Es la Plaza de Emprendedores, así que siempre agradecida a este lugar que nos dan. Y bueno, y para seguir como agrandando un poco mi emprendimiento, fui incorporando, claro, Salve Regina, que son, nosotros el logo es siempre regalos con valor emocional. Hay rosarios, pulseras, santitos, medallitas y todo, y además otra línea que no es tan religiosa como para los que quieren elegir otro tipo de accesorios y complementos. ¿La gente viene, compra? Mucho, mucho. Y en mi casa, que yo tengo mi emprendimiento, lo hago online, también durante la semana y eso, cuando no hay feria, se trae un montón. La gente ya me tiene como registrada por el tema de las vírgenes, así que bueno, y de a poquito fui también incorporando Salve Regina y que se haga conocido. Mucha gente ahora me ha empezado a buscar por el tema de los souvenirs para las comuniones, los nacimientos, las confirmaciones. Y bueno, entonces así que de a poquito vamos creciendo con el emprendimiento y feliz de poder hacer lo que me encanta. ¿Sabés lo que noto que no hay ya? Ese pesebre tradicional de muchos muñecos, se ha achicado. Sí, vos lo que hablás es de las piezas separadas. No, se consigue muy, muy pocas veces y es demasiado alto el valor. Así que ya tengo preparados, pero bueno, esperé esta feria para la próxima. Ya algunos adornitos navideños ya traje de Salve Regina. Los pesebres que pinto yo ya los tengo en casa, pero bueno, esta feria esperé. Para la próxima ya arrancamos con todo lo de Navidad full. Bueno, espero que tengas un gran fin de semana. Muchísimas gracias por visitarnos y siempre ayudarnos en la publicidad de las ferias que tanto nos gusta hacer. Seguimos visitando stand. ¿Cómo le va? Bien, todo bien, por suerte. ¿Hay para llenar esto? Me parece que falta poder para llenar eso. Falta un poquito, ¿no? Pero bueno, esperemos que todo mejore. Esperemos que todo mejore. ¿Cómo viene? Viene bien. Por ahora recién empieza la feria. Todo producción propia, sí, trabajando todo el tiempo para poder progresar. Y bueno, esperemos que tengamos una buena jornada de venta. Se han puesto de moda los chaulatas, exactamente. Lo que tiene el azúcar, yerba y el portamate que se unió últimamente. Todo con impermeable en la parte interior. Igual que los portacosméticos, los neceser. Así que. ¿Vendí siempre a la Plaza Emprendedora? Normalmente sí. Sí, estoy en el grupo de. Exactamente, en el grupo de emprendedores que, gracias a Dios, nos dan una gran mano. Y bueno, aprovechando, ¿no? Obviamente, toda oportunidad que hay una feria, ahí estaremos siempre. Se acerca un poco la Navidad. ¿Hay algo especial o seguimos vendiendo lo mismo?
Y siempre algo especial en las fechas como el Día de la Madre, la Primavera, el Día del Amigo, siempre algo se suma, pero normalmente dentro de lo que uno hace. Gracias y mucha suerte. No, por favor, muchas gracias a ustedes.